Y vamos ahora con nuestro primer panel de debate del día. El rol de los pagos cross-border para conquistar mercados internacionales. Y esto lo vamos a ver justamente para complementar la información anterior con cuatro pasarelas especializadas en cross-border. Damos la bienvenida, pues, entonces, a nuestros panelistas. Vamos primero con Gonzalo Sánchez, el Sales Director LATAM de Nubank. Bienvenida Lorena Lambarri, Country Manager México de Bamboo Payments. Vamos con Carolina Pérez, Country Manager Perú y Chile de Pax Seguro. Y Guillermo Johansson, Country Manager Perú Ecuador de Pay Retailers. Bienvenidos, amigos. Vamos primero con una pregunta general para todos. A medida que el comercio electrónico se globaliza, ¿cómo están evolucionando las soluciones de pago cross-border para abordar las necesidades cambiantes de comercios y consumidores en los diferentes mercados? Vamos primero con Carolina. Gracias, Guillermo. Bueno, en general el consumidor de hoy exige pagos simples, rápidos y seguros en todas las soluciones de pago. Y en los últimos años esto se ha adaptado rápidamente, dado todo lo que ha pasado de digitalización, el smartphone, la pandemia, los riesgos de fraude y el social media que se ha incorporado, ¿cierto?, en los procesos de compra y ha acelerado todos los cambios, no solo en las pasarelas de cross-border y domésticas, sino que también en las de cross-border, ¿no? Y en particular para las soluciones de cross-border, se han ido actualizando respecto a lo que el consumidor puede y cómo puede y cómo quiere pagar en cada país. Es decir, hemos ido incorporando, como decía Bea en la presentación anterior, los medios de pago locales de cada país, que ha sido muy importante. Esto trae beneficio, lo hace más confiable, más cercano hacia el consumidor, ya que tiene los mismos métodos de pago que él está acostumbrado en el mercado doméstico. Esto agiliza el proceso de pago, accede a más clientes, clientes que no posee. Que no poseía, si no incluye estos otros medios de pago, ¿no? Eso básicamente aumenta la tasa de aprobación y el volumen de venta. También es fundamental comprender las diferencias que existen entre cada país, por ejemplo, cuáles son, qué países están más digitalizados en términos de pago, cuáles se basan más en tarjeta, cuáles se basan más en cash. ¿Cuáles requieren pagos alternativos, pagos instantáneos? Por ejemplo, hoy día un dato, PIX, que ustedes saben, es el pago instantáneo de Brasil, representa el 17% de los pagos cross-border de toda la TAM. Hay e-commerce que están cada vez más conscientes de las dificultades también que tiene el mercado de los medios de pago de Latinoamérica, el marco regulatorio y el fraude, por lo tanto, ven cada vez más valor en los socios de pagos cross-border, ¿no? Y también entender es muy importante cómo van evolucionando los journey de venta, cómo son los modelos de negocio y las tecnologías que tiene el comercio en cada vertical. O sea, es distinto retail, de viajes, del e-learning, de los videojuegos, de los bienes digitales, las apuestas, etcétera. Cada uno tiene sus propias necesidades, y es clave y saber qué servicio se le va a dar a cada vertical, ¿no? Por ejemplo, tickets altos requieren cuotas, como en el caso de viaje, otros necesitan más pagos recurrentes, soluciones de payout, etcétera. Hay distintas tendencias que también vienen en Latinoamérica que abren otras oportunidades, entonces es importante que nosotros vayamos adaptándonos también a las criptomonedas, al open banking, al Buy Now, Pay Later, etcétera. Hay muchas soluciones, de verdad que el mundo de fintech ha evolucionado exponencialmente en los 3, 4 últimos años. La pandemia definitivamente, pues, Así es. ya sabemos, este cliché que lo ha acelerado todo, ¿no? Vamos ahora con Lorena, por favor. Lorena, bienvenida y la misma pregunta para ti. ¿Estás muteada? No sé. ¿Escuchan? Ahora sí. Ah, perfecto. Listo. Pues un poco como decía mi compañera Caro, pues el comercio electrónico yo creo que ha experimentado un gran crecimiento, potencial crecimiento de manera global y más en la pandemia. Y creo que las soluciones de pago, pues hemos tenido que adaptarnos precisamente a todos estos cambios, ¿no? Cada país creo que tiene preferencias en métodos de pago específicos. No es lo mismo Chile que México, ¿no? Acá en México todavía se usa muchísimo el cash, tipo, pues como sabemos, ¿no? Oxxo, Paynet. Entonces es muy importante adaptarnos a todo y tener en foco todos estos cambios. Yo creo que los principales avances que hemos tenido es principalmente esto, ¿no? La diversificación de métodos de pago, ¿no? El adaptarnos a precisamente métodos de pago locales, globales, incluir obviamente todo esto que acaba de decir Caro, ¿no? Tarjetas de crédito, débito, wallets, bank transfer, hasta cripto, ¿no? Ciertos
ciertas soluciones de pago, dependiendo obviamente de las necesidades y de la demanda de los comerciantes, ¿no? Eso es muy importante. Creo que la segunda u otra que podría decir un cambio importante es toda esta parte de la conversión de divisas. Yo creo que al ser soluciones de pago cross-border o transfronterizas, es muy importante que nosotros, los comercios, podamos ofrecer precisamente a los consumidores esta opción de compra local, ¿no? Creo que hace la experiencia o el proceso de compra mucho más simplificado y también con mucho menos fricción. Entonces, creo que eso es muy importante. Y por último, creo que me gustaría abordar la parte normativa, porque creo que en todos estos últimos años ha crecido mucho, dependiendo del país. No es lo mismo las regulaciones, todo lo que tenemos que estar al tanto de estas normas. Y creo que es súper importante, incluyendo, por supuesto, la gestión que va de por medio de impuestos, toda esta parte de prevención de fraude, de diferentes jurisdicciones. Y creo que todo eso es muy importante que como soluciones de pago lo tengamos en nuestro foco, para cumplir pues de manera transparente, ¿no? Y correcta, tanto internamente como en cara a los comercios. Y pues, sucesivamente, por supuesto, en la cadena, a los comercios, a los consumidores finales. Y particularmente pienso, Lorena, de que en el mundo de Paytex o Fintech, ustedes deberían también ser como que expertos en políticas públicas, porque van como que 20 años adelante y es inevitable que el gobierno quiera regular, obviamente, algo que se empiece a volver popular y populista, si hablamos en términos pues políticos, ¿no? Recuerdo que cuando estabas en otro lado, hubo mucho este tema del MLP, el PIFO, que algún día haré un congreso solamente para hablar de eso, pero que salió súper bueno, y bueno, todavía hay mucho por hacer ahí. Muchísimas tal gracias. Cual, algo, sí, dale. Perdón que te interrumpa, algo súper importante que dijiste, Helmut, es que incluso en este ecosistema, cuando estuvimos con estos temas regulatorios de las marcas o de los esquemas de pago, fue que más que competidores éramos compañeros del mismo gremio, ¿no? Y nos apoya. Y creo que eso es algo muy bueno porque podemos aprender siempre de otros, de los que están en otros países y todo. Y bueno, recordando un poco, era una acción tan simple como ser parte de un grupo WhatsApp, algo que antes no se había dado, ¿no? Y como yo siempre digo, no podemos hablar de ecosistemas si no construimos primero una comunidad, algo tan sencillo como eso. Después de todo, esta industria es súper pequeña y tú misma has estado en Cipro, ahora estás en Bambú, Carolina más adelante estará sabido dónde. Entonces, siempre nos vamos a rotar porque somos especialistas en esto, ¿no? Entonces, finalmente no es la marca, sino es la industria. Y eso es un poco lo que tenemos que ver. Solo para terminar con una frase que leí hace poco y me encantó: no importa lo buen CEO que seas, si no hay ecosistema, no hay negocio, así que va un poco por ahí. Vale, vamos totalmente. Ahora, vamos, muchas gracias Lorena, y vamos con Gonzalo. La misma pregunta. Hola, hola, hola a todos. Helmut, muchas gracias por la invitación. En verdad, yo un poco concuerdo con Lorena y con Carolina sobre estas tendencias que estamos viendo en el mercado de Latinoamérica. Como bien tú sabes, yo me encargo de ver toda la parte de Latinoamérica. Lo que estoy viendo, básicamente, que porque para las operaciones cross-border siempre es el mito de que solo el cliente puede pagar con tarjeta de débito, ¿no? Eso ya está cambiando. Entonces, estamos viendo que muchos usuarios, muchas empresas, ya están utilizando los métodos de pagos alternativos de cada país. En el caso, por ejemplo, solo para poner un ejemplo, en el caso de Perú, se utiliza, tú sabes que lo fuerte ahora y el boom son las billeteras digitales, ¿no? Totalmente. Estamos hablando, solo para poner unos datos puntuales, Yape hoy en día tiene casi 12.6 millones de usuarios. O sea, casi el 40% de la población de Perú usa Yape. Solo voy a ponerme un ejemplo en el caso de Perú. Vámonos para el caso de Colombia. Colombia, Nequi. Es una billetera digital muy fuerte que lo utilizan mucho los usuarios o los colombianos. Estamos hablando de 16 millones de usuarios. O sea, el 32% de la población de Colombia usa Nequi. Y irnos un poquito ya más a la parte de Brasil. Estamos hablando de 134 millones de usuarios que utilizan Pix. Wow. El 56% de la población de Brasil, estamos hablando de 214 millones de brasileros, utiliza, o sea, el 56% utiliza Pix. Entonces, ¿qué estamos viendo? Lo que estamos viendo es esa tendencia. Estamos viendo que en cada país
Hay nuevos métodos de pagos digitales y tenemos que estar en la vanguardia. Y en verdad, las empresas que son internacionales y que no quieren tener actividad legal en cada país, necesitan estos métodos de pago, porque al final lo que busca es que se pague en moneda local. Para ellos es lo más importante. Eso es. Totalmente. Y aparte, si ya nos vamos al extremo ecológico, o sea, el solo hecho de usar plástico es lo más antiecológico que existe, ¿no? O sea, ¿cuánto más le damos a esto? ¿Dos, tres años más? Antes que nos tomemos conciencia y nos demos cuenta toda la carga de CO2 que da el comercio electrónico, porque nadie está hablando de eso. Pero te apuesto que en un par de años va a ser tendencia, así que creo que vamos hacia el tema de los pagos digitales. Yo tengo unas gráficas ahí también, cómo se han disparado aquí en Perú, y es la tendencia, ¿no? No podemos tapar el sol con un dedo. Guillermo, bienvenido, por favor. La misma pregunta para ti. Buen día, Helmut. Buen día, Lorena, Carolina, Gonzalo, un gusto verte. Bueno, después de todo lo que han dicho, la verdad a mí no me queda mucho por decir, pero bueno, voy a tratar de. Estoy de acuerdo con muchas cosas que han comentado. De hecho, las soluciones de pagos Clover están evolucionando muchísimo, y obviamente para las necesidades locales, obviamente de cada país. Pero si amplías la oferta de métodos locales, obviamente directamente amplías la oferta también, tu oferta cross-border, ¿no? Entonces, lo que está pasando, lo que comentaba Gonzalo, lo que está pasando con Yape, y ahora con Plin, la interoperabilidad, y ahora último con BIM, pues hace que estos P2P o, digamos, no son necesariamente unas wallets, pero digamos, hacen que sean muy, muy usadas, ¿no? También estoy de acuerdo con lo que comentaban de la gestión de divisas. Me parece que es lo más complejo de esto, igual con las tasas de conversión para reducir los costos transaccionales, y también obviamente los requisitos de seguridad para garantizar el cumplimiento de cada mercado, ¿no? De lo que hablamos. Y de ahí cosas menos complejas, como tener soportes multilingüista, digamos, multilingüe, ¿no? Porque el español no es igual en todos los países. Los tiempos de liquidación me parece que es importante también. Obviamente hay merchants que están dispuestos a pagar más si se paga el mismo día, eso también es importante. Y eso básicamente me parece, ¿no? Creo que los APMs han llegado para quedarse y para seguir creciendo y cada vez salen más. Estamos al día de hoy acostumbrados a cierto tipo de APMs, pero creo que están saliendo nuevos métodos más novedosos. Por ahí también comentaron lo de Buy Now, Pay Later, que también está entrando con mucha fuerza. No sé si puede ser un cherry, pero Power Pay de la mano con BBVA está con fuerza acá también. Así que hay mucho por hacer, hay mucho por crecer todavía, ¿no? Sí, y sobre todo porque estamos en una situación económica a nivel país, al menos aquí en Perú, que no ha sido, o sea, por primera vez como que ya se empieza a cuestionar el milagro peruano con el tema de la economía, ¿no? Porque después de la pandemia, las guerras y todo lo que hay, pues ya no tenía que tocar, ¿no? Entonces, soluciones como esas hacen que la gente pues se anime a seguir consumiendo, ¿no? Creo que van a tomar bastante fuerza para el siguiente año. Eso fue en cuanto a mi pregunta general. Vamos ahora con la pregunta individual. Y ahora sí, para ser justo, Guillermo, empiezo contigo. Dada la naturaleza regulada y a menudo compleja del sector de gambling, que es todo este mundo pues, de los casinos y juegos en línea, para los que de repente no están familiarizados con el término, ¿cómo se adapta a Pay Retailers a las regulaciones locales y globales? ¿Y cómo ven el futuro de los pagos alternativos en el contexto de la industria del juego? A ver, la industria de pagos, por ende, Pay Retailers, se adapta a las regulaciones locales, obviamente a las regulaciones de cada país. De hecho, en Perú hemos tenido una este año. De hecho, no nos ha afectado las PSPs directamente, más han sido afectados de alguna forma los merchants, con el tema de los permisos, impuestos, van a tener que tener una jurídica local, en fin. Pero también tenemos que adaptarnos a las regulaciones globales, mediante medidas de cumplimiento, identificación del cliente, verificación de edades y ubicación, en fin. O sea, son temas sensibles, ¿no? Así como cumplimiento de normas de lavado de dinero, temas de AML, teniendo o cumpliendo sistemas PLAST, en fin, y las regulaciones fiscales, ¿no? De cada país. El futuro
de los pagos alternativos para mí es muy prometedor. Estamos hablando, si hablamos solo de Perú, estamos hablando de un mercado de más de 10, más de 100 millones de dólares al año, más o menos más de 10 millones al mes, donde el líder, digamos, son los APMs y de hecho con muy pocos jugadores al día de hoy, cosa que es interesante también para nuevos players. Obviamente, y me parece que, si no me equivoco, el 80% son APMs y ahí creo que están las tarjetas. Y donde también empiezan a entrar las criptos, las wallets, obviamente por su rapidez y anonimato, ¿no? Pero la regulación obviamente varía según la región. Obviamente también soportados por tecnologías blockchain, se puede mejorar la transparencia y seguridad de los pagos en esta industria. ¿Qué más les puedo comentar? Por otro lado, importante, y lo estamos haciendo de la mano con Capese, es que nosotros lo que tenemos que hacer es educar, promocionar y concientizar a los emisores o entidades públicas para que sepan qué exactamente es lo que hacemos y cómo lo hacemos, cómo son nuestros procesos. Porque lamentablemente este sector, digamos, de sport betting y gambling está muy, muy asociado al lavado de activos. Pero esto no quiere decir que todos estemos en eso, porque en realidad es un porcentaje bastante bajo. Porque de hecho todas las PSPs que están ligadas a este sector son las que más controles tienen o digamos, tienen áreas de compliance, de fraude, de reclamos y riesgo bastante más robustas que otras PSPs que no están, digamos, en este rubro, ¿no? Por ejemplo, nosotros seguimos las recomendaciones GAFI para cada país, obviamente también para Perú. Y en Perú, por ejemplo, no somos sujetos obligados, con lo cual no necesitamos tener un AML officer. No hay una ley fintech todavía, con lo cual no necesitamos tampoco tener un compliance officer en Perú. Pero que la ley no lo exija no significa que no estemos preparados para ello o no sigamos estos lineamientos globales, porque de hecho lo hacemos y esto nos prepara de una mejor manera para cuando lleguen estas leyes o nos pidan que tengamos a estos puestos en local, con lo cual vamos a estar preparados y vamos a poder hacerlo mucho más rápido, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es mejor pecar por exceso que por defecto. Totalmente. Bien, muchas gracias, Guillermo. Y vamos ahora, por favor, con Gonzalo, con Nubei. Nubei es un operador de pagos con presencia en más de 200 países. ¿Qué tipo de industrias o empresas son las que más emplean pagos cross-border en el Perú? ¿Y cuáles de esas industrias han tenido mayor crecimiento durante ese 2023? Ok, a ver, Helmut, te respondo rápido. A ver, ¿qué empresas están utilizando mucho el tema de pagos cross-border? Básicamente, yo lo llamo, más que todo, lo voy a comentar por verticales, ¿ya? Básicamente, las industrias que más utilizan el pago cross-border son vertical de marketplace, enfocado a retail, vertical. Poco también como vertical de gambling también. Mucho lo que estamos viendo es el tema de las empresas de mobility, el caso de Uber, InDrive, la vertical de streaming y la vertical de e-learning. Esas básicamente son algunas verticales muy fuertes que nosotros trabajamos y apoyamos mucho a los clientes en pagos cross-border, pero vemos que están creciendo mucho. Y si hacemos una comparación versus el 2023, ¿qué vertical más ha crecido fuertemente? Yo diría mobility, e-learning y streaming. Totalmente. Son, en principio, las verticales que más están creciendo y están utilizando, un poco voy a la primera pregunta inicial, no solo el uso de tarjeta de crédito y débito, porque sí es importante, pero también están utilizando mucho el tema de los pagos alternativos. Veo mucho, mucho uso de las billeteras digitales en todo, más que todo en toda Latinoamérica. Sí, como un dato anecdótico para complementar tu participación, durante pandemia, muchos peruanos, sobre todo en provincia, ¿no? Que hay una gran diferencia entre provincia y la capital Lima, mucha gente de provincia sacó su primera tarjeta de crédito, o sea, se bancarizó solamente para poder comprar Netflix, ¿no? Tan aburridos ahí en su casa, pues no sabían qué hacer, y eso los empujó a sacar su primera tarjeta de crédito. Interesante, ¿no? Sí, pero bueno. Vamos por favor con Carolina. Una pregunta para ti.
PagSeguro tiene una presencia destacada en Brasil. ¿Cómo ha adaptado PagSeguro su modelo de negocio para ofrecer soluciones de pago cross-border que se adecúen a las necesidades específicas de los comercios peruanos que buscan expandirse? Bueno, es cierto que somos muy fuertes en Brasil, somos adquirente y también somos el segundo banco digital más grande del país, con 30 millones de clientes, pero estamos fortaleciendo nuestra marca en toda Latinoamérica, especialmente desde el cambio de rebranding que tuvimos de Boa Compra, que lleva como 18 años en el mercado, y cuando pasamos a PagSeguro, un nombre mucho más reconocido a nivel mundial. Y claro, partimos como líderes, ¿cierto? Y muy focalizados en videojuegos, pero estamos incorporando mayores funcionalidades para cubrir otras verticales. Nuestros clientes más importantes están principalmente en China, en Estados Unidos, en Europa, y están mirando atentamente el mercado latinoamericano por las oportunidades que representan, ¿no? Y bueno, ¿cómo nos vamos adaptando a las necesidades de los comercios, ya sea de Perú o de otros países? Básicamente hacemos estudios de mercado. Tanto del lado de los comercios, de las verticales, ¿cierto?, de cada país, como del lado de los medios de pago y de las oportunidades que esto nos traen, ¿ya? Recientemente estamos terminando un estudio conjunto a PCMI para todo el mercado latinoamericano que prontamente liberaremos y de hecho presenté el día martes un poco de su estudio en Prom Perú. Así que la idea también es ir compartiendo esta información con la comunidad, como decíamos, que es muy importante como KPS, con las asociaciones y con todo el ecosistema de pago. Y básicamente también vamos conectando con el mercado local, a través de nosotros, los country managers y nuestro equipo que tenemos en toda Latinoamérica y con los partners, las asociaciones de comercios que nos interesan también explorar, compartiendo información y cubriendo sus necesidades. Y estamos enfocados en mantenernos actualizados, en comprender el mercado, en hacer alianzas, en interactuar más con nuestros partners locales y tenemos equipos también, por otro lado, en distintas partes del mundo. Nosotros tenemos equipos en China, en Reino Unido, en Estados Unidos, etcétera, en Portugal, que también nos vamos nutriendo cada uno de todo lo que está pasando a nivel del mundo, cuáles son las tendencias. Participamos en eventos, estamos hoy día en el Money 2020, estuvimos en el SBC de Barcelona, ahora en el SBC de Miami, etcétera. Entonces, entre todos nos vamos obviamente ayudando y para poder asesorar a nuestros comercios, no solo los comercios peruanos, sino que de todo el resto de los países. Estamos incorporando nuevas funcionalidades y así, en fin, nutriéndonos cada vez más del ecosistema para poder fortalecer nuestra propuesta de valor. Súper bueno. De hecho, tenemos una charla magistral con PSMI justamente en una 40 minutos más o menos, así que va a estar súper bueno. Y vamos con Lorena Bambú. Los sistemas de prevención de fraude son cruciales en los pagos internacionales. ¿Qué tipo de tecnología avanzada incorporó Bambú para garantizar transacciones seguras y la confidencialidad de datos compartidos en los diferentes mercados donde opera? Me parece que Lorena está frisada. ¿O soy yo? Yo sí los escucho muy bien, no sé si ustedes me escuchan. ¿Te has frisado, Lorena? ¿Pero me escuchan? Te escuchamos. Sí. Yo también me veo. Ahora sí. Ya, se destrabó solito yo que con el micrófono, que ya lo puse. Buenísimo. Pero bueno, qué bueno que me escuchen bien. Bueno, pues yo creo que la seguridad en las transacciones es fundamental y sobre todo hablando del comercio electrónico cross-border. La verdad es que Mambu, pues obviamente estamos súper conscientes de ello y de pues de fortalecer, ¿no? Este campo y siempre se han implementado medidas de seguridad avanzadas para proteger no solamente a nuestros comercios, sino también la cadena, como lo mencionaba anteriormente, del consumidor final. Entonces, creo que lo principal que podría mencionar, que al menos en Bambú es muy importante, pues son las certificaciones importantes como PCI. Creo que es una certificación que todas las soluciones de pago debemos de tener, pero no solo nosotros, sino también exigirlas a nuestros proveedores o partners, ¿no? Nosotros siempre estamos pendientes de que nuestros proveedores sean adquirentes, siempre estén actualizados, ¿no? En este sentido. ¿Por qué? Pues porque es una cadena de seguridad.
Asimismo, pues también puedo mencionar un poco que usamos herramientas pues avanzadas como lo obviamente en todos los de aquí saben lo que es la tokenización para la seguridad de datos. Usamos herramientas ahorita que está mucho en auge de esta inteligencia artificial, ¿no? Para la parte de YAML, de compliance, que es sumamente importante también. La parte, por ejemplo, de machine learning, ¿no? Que es esta como de aprendizaje automático, que eso sirve muchísimo, sobre todo para la prevención de fraude, para toda esta parte, porque creo que, pues sí, al ser cross-border entra mucho, mucho este tramo, ¿no? Donde puede ser este tramo riesgoso, ¿no? Donde tenemos que estar muy pendientes de esto y tener las herramientas correctas para poder evitar o disminuir muchísimo estas posibilidades, ¿no? Creo que eso es lo principal y obviamente siempre buscando y contando con proveedores que sumen o aporten valor a esta cadena para tener pues siempre una actualización, obviamente, como decimos, ¿no? No nos podemos quedar atrás de herramientas. Siempre está saliendo cosas nuevas que pueden aportar valor, ¿no? Y aparte simplificar o automatizar muchos procesos. Entonces, pues siempre estamos en la vanguardia y tratando de implementar estas tecnologías, estas certificaciones, todo esto para beneficio, ¿no? De toda la cadena de nosotros, en los comercios, de los consumidores. Buenísimo, muchísimas gracias Lorena y a todos. Y mi última pregunta es así general. Y empezamos contigo, Lorena, para que te desquites y abarques los puntos principales. A ver, la adaptabilidad cultural y normativa es fundamental en los pagos cross-border. ¿Cómo se asegura su empresa mantener al día con las regulaciones locales y las preferencias de pago en los diferentes países en los que opera? Yo creo, Helmut, que lo principal es tener presencia real en el país. Creo que el sentirte locatario o sentirnos locatarios de los lugares donde estamos o donde operamos es fundamental, ¿no? Eso nos permite estar a la vanguardia, estar enterados o actualizados de todos los métodos de pago, porque obviamente, como decíamos, ¿no? Los consumidores tienen diferentes preferencias de métodos de pago, ¿no? Y no es lo mismo, no te puedes basar en un país, pero creo que tampoco puedes estar desde otro lugar llevando todo tan actualizado o sintiendo esta parte. Entonces creo que la parte de, ahora sí, como decía un colega mío acá en Bambú, la parte de palpitar al país, de sentirlo, de estar ahí en Latinoamérica, creo que es sumamente importante. Creo que te hace que lo vivas, que estés al tanto de los métodos de pago, que los uses, que sepas la experiencia que tiene el cliente, y creo que eso te lleva a entender muchísimo mejor cómo puedes dar ese valor agregado a tu operación o cómo puedes dar ese valor agregado a tu atención al comercio o incluso al consumidor final. Creo que eso es sumamente importante y también, pues obviamente, estar acá en Bambú, pues obviamente consultores, departamentos legales, como lo platicábamos de los programas que hubo hace tiempo, estar con personas, tener el equipo correcto y las personas correcto que sumen valor para todo este tema regulatorio y normativo, ¿no? Hay países como Argentina que sabemos que en temas regulatorios es muy fuerte y normativos y temas de impuestos, y creo que si no tienes a las personas correctas o viviéndolo ahí y llevándolo día a día, pues claro que se puede, pero es un poco más difícil o no llevas el overview tan, no sé, vivo, ¿no? Tan al día. Y te faltó algo importantísimo, Lorena. Estar en la Cámara de Comercio Electrónico del país. No, 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 y Tal cual. fuera de bromas porque se reúne la información, ¿no? Mira lo que pasó con el tema del EMLP. En 48 horas ya tenemos respuesta del gobierno y entre Sí, sí, otras sí. cosas, ¿no? Entonces, sí es importante estar no importa el gremio en el que estés, pero un gremio que conozca la industria. Y eso también es muy importante. Nos pasó a nosotros que se nos vino en mancha a todas las empresas de mobility porque en el gremio en el que estaban, comercio electrónico era un comité más de los demás, ¿no? Y por ejemplo, cuando había que hacer cosas sobre turismo, el comité de turismo tradicional, que era gigantesco, se comía pues siempre al turismo digital, que era chiquitito, ¿no? Entonces, eso también es importante, estar en un gremio digital, porque es nuestra industria, ¿no? Así que, Totalmente. y nos guste o no,
muchas de las empresas tradicionales van a querer su status quo porque si no tendrían que mover todo su modelo de negocio. Entonces, lamentablemente, pues pasa de esa manera, ¿no? La misma pregunta, Guillermo, esta vez para ti. Bueno, para mí son dos puntos importantes. El tema de la regulación, o sea, mantenernos al día con los temas de regulación en cada uno de los países, ¿no? Tengamos una relación con las entidades públicas, en el caso de Perú con la SBS, la SMB, y lo que decía antes, ¿no? Que entiendan lo que hacemos y cómo lo hacemos. Obviamente las empresas transnacionales, en este caso, bueno, P Retailers, digamos, tenemos un poco de ventaja frente a alguna competencia local o que no estén en tantos países como nosotros, porque de alguna forma podemos saber qué se viene en otros países que están más desarrollados. De hecho, a Gonzalo le debe pasar. Y lo segundo, me parece que es la colaboración, justo lo que tú decías, ¿no? Colaborar con entidades locales, o sea, digamos, por un lado, las entidades públicas y las entidades locales privadas. En este caso, las asociaciones o gremios, las bank, las encuestadoras, consultoras, digamos, para saber, para sacar información y saber de primera mano qué es lo que está pasando, ¿no? Así podemos entender mejor al consumidor final. O sea, este partnership, digamos, es vital, ¿no? Y sin duda es un win-win para todos y es lo que hace Capese y, digamos, y por eso estamos acá, ¿no? A ver, una anécdota que pasó acá también fue con los amigos de Virgin Mobile, cuando trajeron su operadora a tu telecomunicaciones aquí en Perú. Todo muy chévere, excepto que la publicidad era regional. O sea, nunca se dieron la molestia de contratar un equipo local que entienda los insights de los peruanos y que hagan una publicidad que les haga sentido. O sea, era una publicidad 100% gringa. Y es como que, no, ni siquiera gringa, inglesa. O sea, peor todavía. Y simplemente la publicidad pasó, no llegaron a sus números y creo que en 6 meses quebraron, ¿no? O sea, la importancia de entender y tropicalizar los conceptos, ¿no? Es muy importante porque si no, pues el marketing no nos hace sentido para nada. Vamos con Gonzalo. Misma pregunta. A ver, Helmut, yo quiero responder esta pregunta del lado más que todo del cliente. Lo quiero manejar así. Porque al final, ¿qué es lo que valora el cliente mucho? Y nosotros lo vemos más que todo en Nubank, donde nosotros tenemos operaciones en toda Latinoamérica con entidad legal, equipo comercial, compliance, riesgos, integraciones en cada equipo de Latinoamérica. Entonces, al final, eso valora mucho el cliente. Son clientes, al final, acuérdate, tener en cuenta que son clientes que quieren entrar al país y no tienen entidad legal. Porque al inicio empiezan así. Después, ya entran con una entidad local o legal y ya pueden operar sin ningún inconveniente. Pero muy importante en este punto es que exista equipo local y pueda asesorar al cliente en temas no solo legales, de compliance, sino en temas normativos e impuestos. Hay muchos países que a veces, por ser operaciones cross-border, pueden tener beneficios tributarios. En otros países no. Entonces, ¿quién mejor que las empresas o las pasarelas de pago que tienen entidad y que conozcan el mercado, que conocen el rubro? Y algo muy importante, y yo creo que valoro mucho, es el tener contacto con estos partners o alianzas, como el caso de Capese, la Cámara de Comercio o la FinTech de Perú. O sea, al final, este gremio, como tú siempre lo dices, es, al final, se conoce y conocen el mercado de cada país. Entonces, eso, yo te digo, y lo he visto en los clientes, lo valoran muchísimo, porque al final es como que un plus o un valor agregado que le das a la solución que quiere el cliente. Totalmente. Muchas gracias, Gonzalo. Y finalmente, Carolina, tu aporte, por favor. Sí, bueno, adicionalmente a lo que han dicho, bueno, nosotros estamos vinculados por ser también banco en Brasil, al sistema bancario. Estamos en la Bolsa de Nueva York, por lo tanto, el tema regulatorio para nosotros es muy, muy importante, como para todos. Y también tenemos un amplio y un sólido equipo legal donde trabajamos también con soporte legal local cuando es necesario. Estamos con socios locales, tenemos también equipos locales en cada uno de los países donde tenemos entidad local. Y esto de asociarnos, que todos han dicho
de obviamente tener el vínculo con las asociaciones, con los comercios locales, con cada uno de los partners con los que trabajamos en el mercado local, obviamente nos da un plus y estarnos conectando entre nosotros siempre va a ser importante. El hecho de que también nosotros estemos como más globalmente, por ejemplo, ya sabemos lo que ha pasado en los temas de adquirencia con lo que ha pasado en Brasil, que ya lleva muchos años de multiadquirencia, lo mismo ha pasado en Chile y ya Perú lleva 3 años de multiadquirencia. Entonces, tenemos estas prácticas también que nos ayudan a entender hacia dónde va y cuál podría ser la tendencia que va a suceder en cada país con toda nuestra relación global. Así que creo que eso añadiría a lo que ya se ha dicho. Y Buenísimo, respecto, bueno, Carolina. respecto a las preferencias de pago, básicamente a través de nuestros estudios también y también de explotar nuestros propios datos. O sea, tenemos bastante información con todos estos años de operación, donde ya sabemos dentro del journey del consumidor qué es lo que hay que mejorar, cómo recomendamos a nuestros comercios mejorar sus e-commerce. Y también el servicio que necesitan. O sea, no solo es importante el front, pero también el back, el soporte postventa. Nosotros tenemos un call center 24/7 en multidiomas que no solo atendemos a los comercios, sino que también al tarjetahabiente, al cliente, nuestro cliente, cuando tiene situaciones de pago, llama directamente y somos el soporte de nuestro cliente para atender a su cliente final. Entonces, también hemos ido aprendiendo todo eso durante todo este tiempo de experiencia que ya es parte de nuestro ecosistema y de nuestra solución, ¿no?